Bueno, a veces de los errores uno aprende, ¿no? Ah, sí. Oh, ajá. ¿Y qué, qué tiene para agregar? Porque si agrega algo que nos interesa, es mejor, porque terminamos esto y nos vamos antes, ¿me entiendes? Sí, sí, lo entiendo, no quiero robar. Estar un sábado a esta hora declarando. Sí, claro. Lo entiendo perfectamente, perfectamente. ¿Qué, bueno, qué? Muchas cosas uno se arrepiente, pero... Dale, Pacho. Sinceramente... Sí, Pacho Peña exclusivo para Inflamadísimos. Estás ocupado. Bueno, discúlpame, un segundito. ¿En qué estado judicial está tu supuesta paternidad de Miguel Granados? Y estoy muy complicado, estoy hasta las pelotas. ¿Confirmado? ¿Dio positivo el ADN? ¿Sos el padre Miguel Granados? Soy el padre Miguel Granados y ahora estoy charlando con Pablo, reunión tras reunión, porque Pablo me reclama todo lo que corresponde a su etapa escolar, ¿no? Y me tengo que hacer cargo, es un fangote guita, bueno, estoy... pidiéndole a Scioli una mano. No le puedo decir nada. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Equipo garrafero! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Cantá, delincuente! ¡Uno, chicos! ¡Eh! ¡Cambió la voz! ¡Ni para ir a jugar! ¡Eh! ¡Los chicos solo no tenemos! ¡Dale, Pacho! Nada siempre popular. Mejor que ser. Caminar la pista, ladrón. Seguí cantando, que no terminó. Me voy a hacer pipí, papá. Viejo prostatero. ¿Qué estás haciendo, Pachu? Estoy haciendo un asado. No empecé con esa boludez, Pachu. Así te echaron la otra vez. Limpiando el piso. Antes de irnos, información de último momento, ¿me decís? Bien, ¿preferís masticarla, digerirla, pensarlo un poco? Sí, porque no, la quiero chequear, no. Información de último momento, nos dice acá, sí, ¿qué sabemos? Sí, una novedad. Ricardo Caruso Lombardi se larga a dirigir, pero cine. A raíz del éxito de La Cordillera, la última película de Ricardo Darín, van a ser La Tobillera y con el debut cinematográfico de Poroto Cubero, ¿no? Porque le pega hasta la madre cuando duerme. Bien. Así que de eso se trata esta película. Ya vamos a volver con más información jugosa, ¿eh? Porque es muy interesante. Las chicas superpoderosas son Bombón, Burbuja y... ¡Ay, pasapalabra! Las chicas superpoderosas son Bombón, Burbuja y... Falopa. No, bellota. No, claro. Oye. Lo está despistando Pachu, ¿no? Mayo. Hablando de ti, amigo, tienes una deuda conmigo, ¿sabes? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel viaje a Alemania? Sí, me acuerdo. Que yo te he pedido una camiseta del Bayern. Sí, así es. ¿Y no me la trajiste? 110 euros, vale. ¿Por qué hiciste eso, amigo? No tenía. ¿Vos me diste la plata? No. ¿Qué no, querés? Bueno, a ver, un regalo. Te dije que era de Merin Plus. ¿Para abajo? 110 euros. Bueno, pero para ti no es nada, amigo. ¡No! Ya tomaré recaudos. Tomaré recaudos, ¿sabes? Okay. Estaré con Robin. Ahora soy Batman. No sé si te diste cuenta. Estaré con Robin. Entraré a tu cuarto. Y depositaré algo. Que te haría pensar de otra manera, ¿ok? Tomá, Pachu. Se pone malo el rebo, ¿eh? Sí, me pongo malo porque me prometió algo y no me lo trajo, ¿sí? Es Batman. Está enojado, ¿eh? Soy Batman, sí. ¡Soplaste un caño de escape! Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué placer estar aquí. Me voy a presentar, soy el... El gringo Scoponi. Sí, el gringo Scoponi. Así es. El señor hace un tributo. Es un número internacional. Yo lo sabía. Número internacional. O sea, así no se puede. No. Chicos, esto en Las Vegas no me curra. Tributo a Frank Sinatra. A Frank Sinatra, sí, así es. Está bien. Y lo voy a hacer acá, quiero creer. No, lo voy a hacer en donde. I got you. ¡Cale el freno de mano! I got you. ¡Ven, que te reí!
Que ha hecho un tributo a Frank Sinatra, ¿eh? Muy bien. Cuando ¡no vuelva más! Bien. Atención. Ah, viene la rutina del mimo. ¿Usted la quería? Una mañana, Roberto despertó con ganas de ver el mundo. Tomó una taza de café, se puso el abrigo, abrió la puerta de su casa emprendiendo la marcha. ¡Qué maravilla! Así caminó por los parques viendo los pájaros, las flores. ¡Una mariposa! ¡Oh, qué maravilla! Y sacando una banana, la comió con apetito. ¿Atención? Siguió caminando y sin querer se encontró en un callejón sin salida. ¡Oh, qué sorpresa! Un moreno enorme. Dame la billetera, el celular y el reloj. Aparecieron en escena otros enormes morenos que comenzaron a quitarle la ropa. ¡No! Terminaron introduciéndole un tubo fluorescente encendido. ¡No! El tubo fluorescente encendido le ayudaba a ver la calle. Se fue a su casa bastante contento porque su curiosidad estaba satisfecha. Muy bien, contentos. Chicho Pony de Rosario. Mario. Viene con coreografía el cara dura. Chicos. Pausa, por favor. Llora con de todo. No. Está emocionado. Por favor. Se comió la mano. Adiós. Muy bien. ¿Ya está mejor? De la banca de mí. Muchas gracias. ¡Mario! Espera un poquito. Ahora sí. Rosarino vende humo. Es Angela Merkel. ¿Y qué hacemos? Exacto, mucha información. Bueno, anoche en un conocido resto de Cañitas, ajá, estuvieron comiendo Sergio Company, ¿sí?, Pablo Granados y Guido Zuller. ¿Quieren saber qué comieron? Sí. Bueno, Sergio Company se comió una hamburguesa. Pablo Granados se comió una tarta. Guido. Y Guido Zuller se comió un pebete. Bien.